Ministra del Ministerio de Ambiente y Energía Minas.
el señor Miguel Barucé, quien es especialista financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y también a la señora Marianela Feoli, directora ejecutiva de Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible. Precisamente, y a continuación tendremos el mensaje de la señora Marianela Feoli, directora ejecutiva de Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible, a quien recibimos también con un fuerte aplauso. Importante para el comité decir que no solo mucho de
gracias por haber apostado, sino también porque esa semilla que ha dado el FOMIN ayuda a que el proceso continúe. Entonces, con esto los invito a escuchar un poco el compartir. Hay muchos elementos que vamos a ver hoy, sin embargo, es una forma comprimida, pero hay mucho más que se ha ido generando y muchas más personas que están aquí sentadas, que han sido parte de esos resultados, así que los invito también a compartir y a buscar más adelante y a continuar en esa sinergia, porque este país solo así salimos adelante, cuando todos nos entendemos que somos parte de la solución y no del problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor Miguel Baruce. Él es representante del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Muy buenos días. Buenos días, Felipe, María Patricia, muchas gracias por la invitación y por dejar ustedes. Para el Banco Interamericano de Desarrollo, es un placer poder estar con todos ustedes hoy celebrando el cierre de esta oportunidad del proyecto, que se suma a los esfuerzos que Costa Rica viene implementando para hacer un país carbono neutral. En este caso, reduciendo los daños causados al medio ambiente por la producción de café y por la eficiencia de pequeños productores y de los procesadores. Este proyecto, que desarrolló el primer programa agrícola a nivel mundial, refuerza el compromiso país y marca tendencia a nivel de la región, no solo porque otros países como Honduras ya han demostrado interés en estos temas, sino porque contribuyó efectivamente a mejorar mecanismos de medición, reporte y verificación de emisiones de la pecuaria. El proyecto es un claro ejemplo de coordinación entre ciencia, política y aplicación en práctica, la academia y los centros especializados aportando su conocimiento y tecnología, las políticas públicas dándole el marco institucional y de articulación necesarios, y el sector privado aplicando buenas prácticas en el terreno, implementando, por ejemplo, mejoras en los procesos de tratamiento de agua. El FOMIN es el laboratorio del Grupo B para experimentar, tener efecto demostrativo y buscar rutas para escalar iniciativas como esta. En este sentido, el banco apoya al sector público y al sector privado con conocimiento y financiamiento para mejorar la competitividad del país. Y en línea con esto, este proyecto muestra un camino claro y para pasar del discurso a la acción y demostrar que a pesar de trabajar con recursos escasos, se pueden hacer cosas interesantes para cambiar los pensamientos de las personas y el proceso. Por lo tanto, vemos que el reto del cambio climático es una oportunidad patrones de comportamiento hacia el desarrollo bajo en carbono y más resiliente. Nuestra región es especialmente vulnerable a los efectos previstos por el cambio climático y esto tiene un alto impacto en nuestras poblaciones, quienes dependen de los recursos naturales para desarrollar las actividades económicas que les brindan su sustento. Para cerrar, además de reiterar las felicitaciones a todos y cada uno de los que participaron en este proyecto, es importante que nos podamos ir hoy con la misión de difundir efectivamente este ejemplo que está marcando Costa Rica y de que este mensaje trascienda a aquellos de quienes estamos convencidos de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano. A continuación, quiero presentarles y ella también va a dar su mensaje. A la señora Patricia Madrigal. Ella es la viceministra del Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE. También la recibimos, por favor, con un fuerte aplauso. Muchas gracias y muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Es un placer compartir aquí el escenario con María Daniela Fiol, que asumió el liderazgo de este proyecto, de esta primera iniciativa por contar con un instrumento efectivo de las acciones nacionales de mitigación que conocemos como el AMP. A don Miguel Baruce, mucho gusto por parte de FOMIN por brindarnos el apoyo financiero para esta iniciativa, y a don Felipe Arauz como ministro de Agricultura y Ganadería. Un placer compartir aquí con el Estado de Manipulación.
Para mí es particularmente una ocasión muy, muy feliz estar en esta, en este cierre de este proyecto, porque una de las iniciativas a las cuales le hemos puesto más cariño es el desarrollo de esa agenda de lo ambiental, que integra los esfuerzos tanto del sector agropecuario como del sector ambiente. Y estos dos sectores, como siempre, han sido sectores que se dan la mano, han sido a veces sectores que se enfrentan y se contraponen, cuando en realidad estamos hablando del uso de una misma base de recursos naturales para el desarrollo tanto de las generaciones presentes como de las generaciones futuras. Así que hemos puesto un particular interés en promover todas las iniciativas de uso sostenible que puedan promover ecosistemas no solamente para la conservación, ecosistemas que sean productivos y que sean resilientes al cambio climático. Sabemos que el cambio climático es uno de los fenómenos globales a los cuales nos tenemos que adaptar y a los cuales tenemos que tratar de mitigar sus efectos. Por eso es que las acciones que se desarrollen en conjunto, tanto el sector ambiental como el sector agropecuario, es de particular importancia para cumplir con esa aspiración de ser un país carbono neutral para el 2021, en donde celebraremos también nuestros 200 años como república independiente. Entonces, estas acciones que ha iniciado este proyecto, efectivamente continúan, tienen el apoyo tanto del Ministerio de Agricultura y Ganadería como del Ministerio de Ambiente y Energía y del Instituto del Café también como representante regional del sector productivo. Así que esta visión del sector cafetalero de iniciar con entusiasmo esta transformación del sector productivo, de compartir sus lecciones aprendidas, marca un camino que esperemos puedan seguir otros sectores productivos del país. Estas medidas son importantes no solamente desde la perspectiva ambiental, son importantes para que el sector productivo tenga una mayor competitividad al mundo, tanto en la región centroamericana como a nivel global. Por lo tanto, son medidas que son de interés para el sector productivo también, como ellos mismos. Y lograr la descarbonización en nuestra economía, esa aspiración que tenemos en nuestras contribuciones nacionales para el Acuerdo de París, es efectivamente un reto enorme, en donde no compete solamente al sector público, sino principalmente a la integración, participación y transformación del sector productivo nacional. El tema ambiente y energía, en donde tenemos grandes retos para lograr enfrentar el cambio climático, vamos avanzando poco a poco, pero debemos seguir siendo un país innovador y hoy realmente celebramos que tenemos ya una experiencia en la generación de un grama café en el país con un sector productivo que es emblemático en el desarrollo de la historia de este país. Así que muchísimas gracias a todos los que han participado en este proceso y es un hito histórico en nuestra historia, tanto desde la perspectiva ambiental como desde la perspectiva agropecuaria. Muchísimas gracias, señora viceministra. Muy amable. Rescato de las palabras de la señora viceministra lo importante que significa que un proyecto como este logra que sectores que en algún momento quizás fueron antagónicos, que tenían algún tipo de dificultad para ponerse de acuerdo, cuando hay un bien común, un bien superior, algo que realmente puede motivar, esas diferencias no solamente se eliminan, sino que más bien se convierten en una sinergia y logran cosas como la que estamos celebrando hoy, como bien usted lo decía. Me pareció muy interesante resaltar ese punto.
Seguidamente queremos escuchar y darle también las gracias por estar con nosotros el mensaje del señor ministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, el señor Felipe Arauz, a quien recibimos también con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todas y todos. Un saludo muy especial a quienes nos acompañan adelante, a Daniela y a Patricia. Un reconocimiento muy especial a algunas personas que están aquí en México, en la España, que es el ministro de Agricultura, que, como ya se mencionó, fue una de las pioneras en todo este proceso. En Ivania, quien ha sabido no solo tomar la bandera, sino también profundizar y también de llevar a cabo acciones muy importantes dentro de todo este tema de agricultura y cambio climático. Un saludo muy especial al señor presidente del Instituto del Café, don Guido Vargas, quien además del presidente del Café es una persona líder en la agricultura de este país. Mis respetos, don Guido. Nosotros, como país, desde hace muchos años, plasmamos en la Constitución Política, en el artículo 50, concretamente, el tema del desarrollo sostenible. Es el artículo 50 de la Constitución, algo así como que el Estado debe promover la producción, debe promover el más adecuado reparto de la riqueza y debe promover un ambiente sano y saludable. En el mismo artículo constitucional están los principios de lo económico, lo social y lo ambiental, y cómo deben equilibrarse. Muchos años después, Naciones Unidas nos presenta, ya en el 2015, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, donde justamente busca ese equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico. Háblese de lo productivo. Y justamente, como decía Patricia y repitió el señor presentador, tenemos que pasar de la conflictividad tradicional que ha habido entre el sector productivo y el sector ambiente a la sinergia. De la conflictividad a la sinergia es lo que nos va a permitir justamente salir adelante como país, no solo con las metas que tenemos de carbono neutralidad, sino porque es lo que se impone. Es lo correcto desde el punto de vista social, económico, productivo y ético. Y por eso estamos acá. La FAO hace ya varios años planteó un concepto que es concepto de agricultura climáticamente inteligente. Y ese concepto ha sido interpretado de diferentes maneras por diferentes personas, por diferentes países. En Costa Rica lo hemos interpretado justamente en el espíritu de este proyecto que hoy celebramos el cierre, y más bien, como dijo Marianela, el inicio, la continuidad de una meta país. Nosotros, desde el Ministerio de Agricultura, desde el Gobierno General, el Ministerio del Ambiente, en otras instituciones hemos dado la mano hacia hacia empujar ese concepto de agricultura climáticamente inteligente, una agricultura donde la clave es la palabra inteligente, una agricultura basada en el conocimiento. Hemos visto otros conceptos como agricultura climáticamente amigable y otras, pero este en particular, de agricultura climáticamente inteligente, nos pone en la ruta de que esto tiene que ser un proceso basado en conocimiento del tema del agroecosistema, en conocimiento del ambiente, en conocimiento de los fenómenos sociales y económicos. Y es así como este proyecto viene a ser muy representativo de esto que se busca a través de las diferentes prácticas y acciones que ha venido desarrollando, y a través de la acción, el rol de FOMIN y el rol de Fondo de Cooperación, que han entendido su papel de que los recursos van más allá de lo económico. Los recursos son justamente las energías, lograr poner juntas a las personas
clave para lograr un propósito. Entonces tenemos aquí un proyecto donde está involucrado tanto el sector público, el sector privado, el sector público agropecuario, el sector público del ambiente, dándonos la mano justamente con Fomilco, con de cooperación, para lograr esas sinergias, lograr ese apalancamiento donde a través de un recurso económico se logra generar recursos más intangibles, como todas las cooperaciones, todas las sinergias que se vienen dando y que en esta tarde vamos a ir viendo los resultados que justamente están en esa línea en el que el país ha sido vanguardia y que es justamente lograr ese desarrollo sostenible y ese bienestar para todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro, por sus palabras. Queremos invitarlos, todos ustedes, por favor, para que retomen sus lugares en el auditorio. Les agradecemos muchísimo por estas palabras iniciales. Este proyecto se enmarca en una tradición innovadora de Costa Rica en el tema de sostenibilidad y nos convierte en ejemplo para que las naciones desarrolladas puedan incorporar nuestros aprendizajes como país líder del primer NAMA café del mundo y uno de los primeros NAMAs en el sector agropecuario. Es por esto que Funde Cooperación, todos los socios del proyecto, quieren compartir los resultados más importantes en la consolidación de esta ruta de transformación del agro, como un proceso de aprendizaje clave para proyectar al sector a partir de todo lo que ya se ha avanzado. Y para comenzar este primer bloque, esta actividad se va a componer de varios bloques. Vamos a iniciar con este primer bloque que hemos titulado con el nombre de Sinergia, una palabra que también se mencionó recientemente. Entonces, para que quede todavía más claro y más conciso, queremos presentarles un video el cual explica cuál fue precisamente el génesis, el origen de este proyecto. Y este video tiene un título que no es casualidad. Este video lo hemos titulado David y Goliat. Adelante, señor director. Costa Rica
Coffee has the privilege of being the world's first nine agricultural center, properly registered in the United Nations Framework Convention on Climate Change. There are many reasons why Costa Rica is a great candidate. For more than 200 years, the country has produced coffee with socially responsible and climate-friendly practices. Thanks to the role of the 80-year-old Coffee Institute, we have the instruments to measure and tax the results of all the actions pertaining to the reduction of emissions in the agri-chain. Thank you.
muchos de nosotros en toda la vida, así como nuestro café que nos ha representado en todo el mundo y ha sido precisamente objeto de estudio en foros internacionales sumamente importantes referentes a este tema como punta de lanza precisamente para la presentación de este proyecto. Por eso está presentado en inglés con subtítulos en español. Si hubiesen necesitado de mandarín o algún otro, con mucho gusto también teníamos subtítulos, porque de verdad ha viajado, ha estado en Japón, estuvo en la cumbre de París, en muchísimos otros foros internacionales muy importantes donde se presentó de esta manera esta iniciativa. Y en definitiva, uno de los logros enormes de este proyecto, que además fue trascendental para alcanzar nosotros, se relaciona con la capacidad de agrupar a las instituciones clave del sector agro y así promover el trabajo conjunto para generar una ruta de transformación. Y para hablar de este resultado tan importante, contamos con dos invitadas que quiero que por favor me acompañen acá para conversar con ellas, entrevistarlas. Para hablar de este resultado tan importante, contamos con la participación de la señora Patricia Campos. Bienvenida, pasará lo que siento, donde usted guste, puede sentarse. Ella es subdirectora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía Mineral. Ah, perdón, discúlpeme, doña Patricia. La que entró primero fue doña Ivania Quesada, viceministra de Agricultura y Ganadería del MAC. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y podemos conversar acerca de este tema. Vamos a referirnos primero, ya que cometí el error de presentarla como no era, la señora Patricia Campos. Señora Patricia, buenos días. Este proyecto no solamente trabajó en el fortalecimiento del sector agropecuario, sino que también incorporó de manera transversal en todas sus iniciativas algo muy importante, que es el componente climático. ¿Cuál es el enfoque que ha seguido el país en el abordaje del cambio climático durante los últimos años? Y también me gustaría que se refiriera a cómo se enmarca este proyecto dentro de esos esfuerzos y los compromisos que tenemos como país sobre este tema.